¿cómo fue la idea de armarte para armar la tu pelada con un motor V8? Que tenías todas las contras, digamos, en los comentarios. Era pesado, exceso de fuerza. Sin embargo, insististe, tuviste varios problemas, sin embargo, seguiste y cada vez era más y hasta creaste un fanatismo. Digamos, en el público creaste dos cosas. Enemigos, hablando deportivamente, y armaste la hinchada, que las otras poco tenían. Y sí, mirá, negro, fue una, no sé, una cosa que se me presentó nomás. Papá jodía con los hermanos Emiliosi, que esto, que lo otro. Y bueno, y yo conseguí un chasis de estanciera, traje en el galpón de mi suegro, que fue la primer pelada que tuvimos. Le puse un V8, que era el gordo traverso, en fase 2. Fuimos a correr a lo de Poli con Armando Somoirago. Armando Somoirago con esa gorra y Mito tirado arriba de la pelada, que nunca me voy a olvidar ese que nos ganaron la primera carrera cuando Mito se tira arriba de la pelada para hacer contrapeso, porque ellos no tenían contrapeso. Entonces Armando lo hace tirar a Mito atrás de la pelada y Armando manejaba. Locuras que se hacían que vos en este momento capaz que no volvés a repetir. Pero es como decís vos, se creó enemigo deportivo, digamos, y el fanatismo que lo creábamos nosotros mismos en la radio, en la calle. Yo nunca me voy a olvidar cuando trabajaba en el banco y Armando pasaba a las 5 de la mañana y me aceleraba en la esquina ese día antes de la carrera y me aceleraba, daba vueltas, daba 4 o 5 vueltas y me aceleraba. Y ya el otro día teníamos la carrera y ya él iba a la radio. Y bueno, ¿viste? Y después fuimos armando y después le pedí la mano a Pico, que era mi segundo padre, sigue siendo, porque Pico es un hermano para mí. No tengo palabras para él, no tengo palabras. Y bueno, y fuimos y luchamos. Después conseguimos unos fierros que trajimos, que nos prestaron, que estaban enterrados en un campo allá en Bahía Blanca, trajimos. Y esa fue la gloriosa Colorada cuando hay una filmación que se corrió. Corrimos hasta las 9 menos cuarto de la noche. Ese día no nos pudo ganar nadie. Nadie, porque hasta Aníbal le di para que le corra. Corrió con Guavi, cuando Guavi, hay filmaciones que vos la vas a encontrar después, que corrieron toda la tarde. Y nadie, el que se arrimaba le ganaron. Y bueno, no sé, viste, negro, son cosas que a uno le queda y yo tengo todo guardado. Y bueno, de chiquito ya mi padre ya no metió en el taller ya. A mí, a Pato, ¿viste? Ya nos metió de chiquito, ya veníamos de la escuela a limpiar el taller. Y eso nos dio un amor a los fierros que invalorable. Hey, toda mi vida. Sí, me gustó, negro, porque de chiquito ya nosotros practicábamos con el V8 ya, con los motores de la empresa Sauce, todo. Son todos motores V8, eran Nastero. Y de chiquito ya practicábamos, y cuando el turco me vino a ver para que le ponga punto al árbol de leva y del V8, vos sabés que me dio un cosquilleo que tuve que ir a hacerlo. Thank you.
imágenes del campeonato que ganaste, estuve más o menos repasando las imágenes y fuiste a la final con Baigorria, ¿no? Y contá cómo fue la primera carrera, perdiste y ahí se creó un silencio en la hinchada de Ford, y luego recuerdo que ganaste la segunda y en la final hiciste un intento de chocarlo al largador, a Capello. Y a la vez era una locura porque también lo ponías nervioso al rival. Claro, esa carrera fue... yo buscaba siempre los lugares donde se podía prender la pelada. Yo sabía que una vez que le sacaba medio auto era difícil que arriba me agarre. Era muy difícil. Entonces yo la primera largada salgo mal nervioso. La segunda largada yo rompo la... yo sabía que Capello se daba vuelta y cuando llegaba prendía el semáforo. Entonces yo rompo la inercia de la inercia, la muevo a la pelada un poquito, que Baigorria estaba loquísimo, que aceleraba y yo nada. Entonces yo sabía que él aceleraba y aceleraba con el embrague apretado. Iba a quemar el embrague en algún momento. Cuando rompo yo la inercia, que Capello se va, yo muevo un poquito la pelada. Cuando muevo la pelada, Capello prende la luz y salgo. Ya cuando le saqué una pelada adelante, levanté la mano porque yo sabía que no me iba a agarrar a Baigorria. Y la tercera largada, ahí fuimos al bueno. Sorteamos. Yo vine despacito y Baigorria venía. Que boom, boom, boom. Ya estaba, ya que. Bueno. Fuimos, yo me fui en Gabú, que se aflojó algo, esto, lo otro, dejé enfriar un poquito y Baigorria seguía, ¿viste? Entonces doy marcha atrás, busco el lugar, no me gustó, volví otra vez y Baigorria seguía acelerando. En Gabú como que si se me escapa el embrague, ¿viste? Y Capello justo me quería acomodar, ¿viste? Uy, perdoná, le decía a Capello así. Y era todo... cosa que para que Baigorria quede acelerando toda la tarde, aceleró. Claro, que los nervios peor. Y bueno, cuando me busqué el lugar, cuando yo sabía que me arrimaba bien al semáforo, ahí no patinaba nadie, cuando busqué el lugar largo y... Bueno, ya cuando le saco ahí, sí, bueno, ya era ya una cosa que... Son momentos muy lindos porque ahí había mucha gente atrás nuestro. Nosotros siempre hicimos las cosas a pulmón, todos saben, vos sabés bien. Yo tenía una leva que tenía un fideo metido adentro porque estaba cortada la leva y era una leva que andaba y nosotros teníamos todos unos prisioneros. El diferencial estaba soldado por completo, no tenía opositrack. Era una cosa que era todo a pulmón eso. No. Y es una cosa muy linda porque tanto luchar todo el grupo, Pico, el Pollo, Cristian, Alberto que andaba también ahí en esa época con nosotros, papá, Aníbal, el Pato Leguizamón caminando las cubiertas, cuando papá armó esa cubierta con Taco, que una vez con Bulones, que cuando salían era una cosa, un infierno, que nos dejaron correr una sola carrera y no quisieron que corran más porque... Veníamos acá al taller negro a modificar, a trabajar, a rellenar, a arreglar, todo a fuerza de pulmón nomás, nada de mandar a otro lado ni nada, porque prácticamente si vos mandabas a otro lado, tenías que mandar allá a Bahía Blanca, no, a su lugar donde corrían. Vamos a soldar y vamos a arreglar y vamos a estar con alambre, vamos a decir. Pero salíamos, íbamos, probábamos, bajábamos un tiempito, veníamos, desarmábamos de vuelta, probábamos, sacábamos otro tiempo. La máquina y el sí, exactamente. Vos le dejabas a punto una cosa al turco y él venía y ya se notaba que a él no le gustó eso. Y venía y calladito la toqueteaba. O le tocaba la dirección, algo, pero no. En el motor nunca se metió él porque él. Pero andaba. Era una yunta perfecta, te diría así.
Y mirá, negro, era toda la semana en el taller era inventar algo, ver a ver dónde nos sacaban, dónde. Nosotros sabíamos que una vez que nosotros salíamos bien de abajo, arriba nosotros llegábamos casi prácticamente los... Fíjate vos que teníamos esa cubierta, esa 750, que llegábamos en segunda, en los 250 metros llegábamos en segunda. Pero sabíamos que rompíamos todo, rompíamos carcasa, rompíamos esto, lo otro. Pero era una cosa que toda la semana era inventar algo, qué es lo que le podíamos sacar. Sacamos el múltiple, que le hicimos un agujero en el medio con una planchuela para poner los dos carburadores, que ese un loco solamente puede hacer. Un sacrificio. Amanecían trabajando, negro. Amanecían trabajando. Era un sacrificio bárbaro. Pero daba gusto, porque vos te ibas, pasaba un domingo hermoso. Daba gusto. Hizo lo posible y consiguió un chasis viejo y un motor
8. No recuerdo en este momento a quién, cómo consiguió ese motor 8. Ah, en este momento tiene como 2 o 3, creo, ahí en el depósito, guardado. Y fue armando, y le faltó dedicación y alguien que más en principio, ¿no? Alguien que le enseñe. Aprendió a soldar, él más soldaba, desoldaba, cortaba, agregaba, achicaba y así, hasta que fue armando. Hasta tratar de... consiguió por ahí de que un mecánico le tenga paciencia, que el pobre Pico que lo aguanta tanto. La esquina habla para todos los hinchas de Ford y para todos los presentes, el Turco David. Bueno, Marcelo, yo quiero agradecer a toda la gente que me da una mano en este momento. Y yo vengo luchando hace mucho tiempo con el 8. Yo creo que está, no te digo que la mitad de la carrera, pero la cuarta parte de la carrera está alargada. Para Marcelo y para Pacuca, que se queden tranquilos porque hay 8 y Ford para el rato. Así que no vayan a hacer tanta araca ellos, porque no creo que este domingo va a ser de Ford. ¿Alfred? Si Dios quiere y nos acompaña la suerte. Si Dios quiere y nos acompaña la suerte, vamos, tenemos una máquina para hacerle alguna carrerita a alguno. Pero vamos a tratar de ir un poquito mejor de lo que nos fuimos la última carrera. Un poquito nomás, porque no es mucho lo que nos falta para la Chevrolet. Es nada prácticamente. Se puede hablar una colorada campeona, ¿no? Porque nosotros hemos ganado muchas carreras, ¿viste? Hay otros que estuvieron mucho tiempo esperando eso, 8 años, 7 años como para ganar alguna. Todos los pilotos, en realidad, que estuvieron en ese tiempo, que nos dieron tanta satisfacción, yo les digo que les agradezco, pero de corazón, lo voy a llevar conmigo toda la vida lo voy a llevar conmigo, porque fueron gente que te respondieron en todo sentido, porque cuando se los fue a buscar para correr, todos dijeron sí. Era lo más grande que había en Corrientes, era esto, negro. Eso es lo que nos llena de satisfacción. Salíamos de los diarios, comentarios, nos llevaban a Goya a todos lados, nos invitaban a todos lados a correr. Eso fue lo lindo. Eso. Y después se apagó. Se apagó todo. Desgraciadamente. Quedamos varios, con varios pilotos que vos hablás, quedaron mal, te iba a decir. Quedaron muy mal. No. No comprenden por qué se fundió esto. Por qué se pierde esto. Cosas así, viste, que era una cosa que pasaban los muchachos, seguían, preguntaban si necesitábamos algo, esto, lo otro. Cuando salimos segundos de ese campeonato, que se cambió esa caja, ¿te acordás? Esa caja que se cambió en plena carrera. Y después Johnny no nos quiso correr, faltaban 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos nos dejó con la caja cambiada. Yo me había dado esas cosas, pero te digo, Galletti que agarraba el tape, Galletti agarraba con la mano y le pegaba los bulones para que entren y le entraban. Nada, es una cosa, pero te digo, yo creo que eso no vuelve más. Alfredo, háblame del padre de la pelada prácticamente, que es Pico Corona, que es el que también estuvo con vos previamente. Háblame porque él está mirando. Y bueno, mirá, negro, yo para Pico no tengo palabras. Él sabe lo que yo
él dijo, yo nunca me voy a olvidar, que él en una de las filmaciones dice que si yo cierro los ojos, yo sé que Alfredo me está mirando. Yo eso nunca me voy a olvidar. Él está sabiendo lo que yo le digo. Y yo le vuelvo a decir a él lo mismo que él dijo. Si yo cierro el ojo, él sabe lo que yo pienso. Y él sabe que yo siempre voy a estar con él. Esa confianza que nunca le pierdo al Alfredo. Yo que sé que yo tengo un 20% más con él. Con él se tiene el 20% más que cualquier piloto. Eso es la seguridad que tengo. Y siempre lo voy a decir. El 20% de ganar. Siempre lo tengo con Alfredo. Alfredo, en este momento, está bien. No estoy allá para que me señale con el dedo, que me haga así, que esto es para vos, como siempre me dice. Y cuando me dice así, señalado con el dedo, esto es para vos, es porque se clava en que él tiene que ganar esa carrera. Y no estaba ahí. Y que yo, bueno, que Dios solamente... Y larga la segunda y me da esa satisfacción, hermano, que cosa más linda cuando la veo a la colorada, que pica en punta y se viene en punta y le saca grande, le saca, y que yo, bueno, ahora sí es nuestro. Te abrazo, le mando al turco, y él sabe muy bien que si yo no estoy al lado de la pelada cuando él va a largar, él sabe bien que cerrando los ojos él me encuentra a mí ahí siempre. Él cierra los ojos y me encuentra a mí siempre ahí, delante de los ojos de la vista, él me va a encontrar siempre. Aunque yo no exista más, él algún día, va a cerrar los ojos y va a decir, acá está mi mecánico, mi gran amigo, mi hermano, mi padre. No sé, qué para él es lo más grande que tuve en la vida como, no voy a decir como piloto, que es un amigazo. Aparte de ser piloto, es un amigo, un gran amigo, un gran hermano. No tengo palabra para él. No sé, yo hoy estoy, mañana no sé. Bueno, ahí tengo palabra. Si me toca, negro, no estar, yo sé que él, de arriba de la pelada, siempre me va a agradecer. La buena, la mala, nada más que por tema de trabajo, ahora andamos separados nomás, pero ¿quién te dice a vos que el día de mañana no pongamos en marcha la colorada y le tentemos a alguno? Porque no estamos viejitos, pero quién sabe nomás, el rengo nos agarra la varilla o el destornillador cuando venía malo, que se rompía algo y vuelve a hacer magia. Pero a Pico, a Cristian, al Pollo, a toda la gente de la colorada, la que estuvo siempre conmigo, le agradezco mucho, son momentos irrepetibles. A mi familia, a mi mujer, mi hijo, Nicolás, María Adela, todos los chicos que... No, yo llegaba de mi trabajo y me iba y me instalaba con la pelada, no, comía y me iba al taller. Sacaba un motor, poníamos otro, sacamos un diferencial, poníamos otro. No, son cosas que nos olvidan eso. Pico, de por vida voy a estar agradecido a él porque vivimos unos momentos muy lindos, muy, muy, muy lindos. Con papá también, que nos acompañó, Aníbal, todo el grupo que estábamos siempre juntos. Ojalá te nos dé esta tarde para la hinchada del R8, lo único que pido yo. Y para vos principalmente, y para Marcelo.
Bueno, no, a los dos les digo, en la final, se han perdido. Le hablo a los dos.